No es imposible. Dale, Nuclear Creatures con Spider-Man, Cíclope y Juggernaut. Fantástico, ¿no? No, me quedó sin el próximo gordito. Se arriesgó demasiado y perdió en la entrada. Le aplicó la de las luchas, la acercan en la orilla y se me voy a salir del guantal. Gracias por esa compartida, bigotes. Esto va a ser todo para Cíclope. Pata siendo uno de los mejores actualmente con Low Zenith y por qué no también con Tops del Online. Y de Chilpa, por qué no. Claro, después de mi maestro Planta. Qué flaco es el chiste, a lo que arde. Si es como Alfredo Adame del karate, vale verga. Pata ya solamente tiene que asegurar ese tiro. Buen macho, lo va a poner llevar. Agarre, taonazo, la planchita y macheo. Ah, soltón, ore. Voy a hacer la plancha. No, no, es que reacción. Esto se pone 1-0 para pata. El buen Chucho cambia a su. Ahora se vuelve muy peligroso con plan. A ver si con eso logra ir al pata de una vez. La viola, sí. Mira que hay una reta de este hermano. Patas no logra levantar el Wolverine para probarlo. Pero va uno. Ah, bien, buen pinche cross. Logra matar a Kami sin que Patas pueda hacerle nada. Ese Cíclope ya está nada más esperando a que le entre cualquier chingadora y ya está muriendo la bola. Dijo, ah, la planchita. Era obvio. Patas tiene muchísimo ventaja por todo el daño que hace Jogger. Si le agarra al alma en un mal especial, se va a morir a la realidad. Todavía es un dios de comida. Echa grande porque está ahí carnal. No es que el mundo. Sí. Es Fusi. Piches. Jugadas avanzadísimas del. O sea, apenas mucha banda conoce por el Dragon Ball Fighter. El Pata ya los conocía desde hace años. Gracias por compartir el stream, hermano. Muchísimas gracias, les ayudas a llegar a más banda y a que más banda vea las retas y el nivel de meta. Se acabó. Ay, no es cierto. Te va a morir. Viene el amigo Chucho notando el cambio, pero queda en esa cara ahí porque. Patas es uno de los mejores masheros. Así que no podemos darle un solo personaje. Un fuerte y se acaba ese juego. Con el gol de un placer de esperar. Se sí, hermano. Yo no tengo problema, al contrario. Si además van a alcanzar a ver estos tiros, creo que es mejor para él. La verga maestra, pero así seguir encima. De hecho, esas madres que está haciendo caos, la presión de los. ¿Tienen Riflan o Riflan Chain? Es que se deja con cadenas como un Riflan y con un Riflan. Y esas madres, patas ya me las había dicho hace muchísimo tiempo. Pero que por diferentes razones no podía como ocuparlas ni perfeccionarlas, la neta. Patas para mí es una de las personas que tiene muchísimo, muchísimo trabajo. Este güey es bueno de batir luego de peso. Está entre el intestino, sabe de toro, de música, de unos de madre.
Es bastante bueno para la partida. La neta es que si queremos organizar algo chido, y pues contemplar a jugadores como tú, como el Montemorza. Ahí está Irving, ahí está Pollo. Y queremos organizar. Para que se vayan dando buenas acciones. ¿Por qué no sacar un tiempo para intentar a... no sé, creo que será bueno. Voy a tener una asistencia así como una salta o tormenta para mí. Hola, pero ahí estaba. Ya solamente tiene que estar haciendo chutama. Eso me aprende el chucho de su primer reto. Es que ese lo veo complicado todavía. Pero se pone 3 a 1. No me gusta pensar. De hecho sigue con el mismo. Diablos, maestro Kakaroto Dash. ¿Cómo estás, mae? Andabas en, creo que en Senegal, ¿no? Un pedo así. ¿Qué pedo, mae? Juega con el buen Kalimba. Gracias por tus ya millones de estrellas, bro, que aquí se vean. Tenían palacios, algún día vendrán a Perú a jugar Manny Match, así como los peruanos van a jugar a Manny Match. ¿Cómo será que tienen miedo? Pues mira, hermano, miedo no creo que sea. Hay buenos jugadores y realmente es que no sé cómo estuvo la venida de Jin y Moisés en 2014. Y mucho menos sé cómo estuvo la venida de Jin y Josh en 2021. Pero sí, esperemos poder organizar algo chido también con los camaradas de allá. Y pues armar algo chido. Estaría bastante verga. Hay muchos buenos jugadores acá. Tanto de tops. Pero igual llevar una buena comitiva. Unos 15 jugadores mexicanos. Sé que suena increíble. Sé que suena imposible. Por cómo es la banda mexicana. Pero si dieron lo mismo que tú, se armaría buen hype. Voy a ver a tu padre Kalimba yendo de noche en GDL. A ver cuándo le cae pinche Dash al stream. A jugar. Gracias por transmitir, carnal. ¿Quién crees que gane el torneo, no? Creo que España no tiene chance. Carnal, la neta está bien complicado. Y a mí me gustaría que quedara entre alguno de los camaradas, pero... está pelado y le gané con su... La neta juega bien. Cuando hace como 4 años que vino a Ciudad de México, la neta, pues sí me ganó. No jugaba como ahorita, pero me ganó chido. Creo que mi principal... ah, no mames, le iba a hacer un... pues, verguita. Creo que mi pedo es que no me acabo.
Espero poder actualizarme. Sí, bigotes, ojalá si pueda. Yo tengo acá un stick. Igual si quieres, pues te lo rolo, man. Tapone le ganó a Crono en el torneo de Justin Wong. En Rebo 2K13, ¿no? Donde el Jaime se jacta de decir que ese güey puso varo. Maestro Jaime. Pero sí, tiene razón. Crono en su mejor momento. Más bien, Crono por mucho tiempo fue el mejor de México. Ni Mayate, ni pelos, ni nadie lo podía ganar. Y el maestro Tampone vino y le ganó en la Ciudad de México. Rebo 2K13. El video está en YouTube por si quieren ir a buscarlo. Maestro Capone. Viene, se supone 5 a. I wanna take you for a ride.